Oigan, bienvenidos a Una Mamá. Estamos contentas, felices. Gracias por todos los comentarios, los leemos absolutamente todos. Y el tema de hoy está increíble, el significado de los sueños. Ándala. Wow. ¿Durmieron bien? Sí. Yo siempre duermo. ¿Duermen yo bien? No, que no. ¿Recuerdan de sus somníferos? Ah, eso por hay que preguntar. O sea, si te enchochas... Oigan, ¿pero sueñan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de sus sueños? Yo sí me suelo acordar de mis sueños. ¿Tú? Yo también. Yo cuando sueño también. Qué lindo es. Sí. Me gusta, me gusta. Y para respondernos bien esta pregunta, va a estar la doctora Perla Aguirre, que ya conocen, ya ha estado aquí con nosotras. Tanto la mano. Sí, y se amamos. Va a poner interesante. Pero se han preguntado, ¿se han preguntado por qué soñamos? ¿Cuál es la causa de los sueños? ¿Podemos controlar los sueños? Yo siento que sí. Lo del control de los sueños, sí. Porque como yo en la noche, antes de irme a dormir, es como, ok, voy a pensar en esto, voy a... ¿No? Como que siento que en tu meditación de la noche quizás guías un poco el espacio para soñar. Ya. Sí, pero guías, pero sueltas. Porque también tratar de controlarlos, o sea, ya tratamos de controlar día. Como si puedo que soñar bonito, pues prefiero soñar bonito, ¿no? Definitivamente. Yo a mis hijos, por ejemplo, todas las noches les digo, a ver, ¿con qué vamos a soñar? Ay, entonces les hago siempre la misma historia de... Vamos a soñar con nubes de algodón de azúcar, como les encantan los dulces. Nubes de algodón de azúcar y un unicornio con un cono de helado. Y entonces y Carlita ahí de unicornio. Ah, por cierto, que Carlita y Re van a estar. Así que tenemos aquí a las J. Así que se va a poner buenísimo, pero antes de que entremos bien al tema, como siempre les gusta, vamos a platicar qué luxas. Zapato, tu bota es de Gucci, es nueva temporada. Lo voy a decorar. Es de Fucci. ¿No? ¿Ya que decoras tu bota? Pásame tus plumones y le empezamos a filmar. Ándale, ándale, ¿qué crees? Lo vamos a donar. Va, me gusta. A mi doctor, que el doctor Hermida, que le agradecemos muchísimo todas sus atenciones, tiene una clínica en donde recibe gente de bajos recursos y entonces todas las y ve prótesis y muchísimas cosas. Entonces, vamos a hacer una colaboración o algo padre para juntar recursos. Oye, yo nada más quiero saber una cosa. ¿Este te lo regaló Sergio? Te voy a decir que... Rehusando. Te voy a decir que el doctor me pidió la bota. Es la que yo necesito usar, es corta, más pequeña. Pero no sé por qué no hay en farmacias. Entonces la tuve que pedir en Amazon o la tuve pero que pedir es que, en online. No, pero es que has de haber ido a cualquier farmacia. Bueno, no sé, pues ¿qué le hago? Y entonces en lo que me llega mi bota, que llega hoy, me dio Sergio la suya. Entonces me queda gigante. Sí se ve. Me acuerdo, ubico a Sergio con esa bota. Pero funciona. Lo que necesitamos es que se quede como quietecillo. Entonces, funciona. Muy bien. Ahora háblame ahora sí de tu look. Entonces es que tú dijiste que mi bota estaba preciosa. Bueno, el otro, el zapato. ¿Qué crees? Ese sí enseñalo. Ah, bueno, el zapato. Ay, no puedo con él. Ok, así. Ahí está. El zapato está muy in, está con tacón noventero y la onda tornasol noventera, padrísima. Y la combinación de colores creo que es muy fosfo primaveral fun. ¿Saben que nunca lo había usado y lo tengo en el closet desde hace millones de años? Wow. Pero millones de años. La pencil skirt, que al ratito lo pueden ver. Es muy noventera también. La vamos a ver a través de nuestras redes sociales en Instagram, que por cierto, sigan Instagram, Facebook y todas las redes sociales de Amo y también, por supuesto, de E. Y ahí les vamos a dejar un poquito más de detalle de los looks. Perfecto. Yo traigo un look perfecto, chicas, para ir a trabajar. Creo que entre más holgada la ropa para ir a trabajar, sí generas más respeto, más autoridad. Entonces, si ese es lo que quieres proyectar, esto es un color. Y el rojo es poder. El rojo es poder. Entonces, y además, energéticamente también, y sobre todo este año, es de atracción de dinero, bienestar y riqueza. Entonces, bueno, de verdad que esto sí creo que es un look padrísimo. Perfecto. Para ir a trabajar. Y si lo quieren hacer más casual, le cambian esta playera, esta camisa formal por una de jeans, por ejemplo. Entonces, rojo con jeans se ve increíble. O el estileto, en lugar de así, lo pueden poner con tenis. Con tenis. Y es algo más casual. De hecho, el suit completo con la camisa... Así llegaste, con los tenis. El suit completo con la camisa y tenis también se puede usar para ir a trabajar. Por supuesto. Y sobre todo si te encargas de algo más creativo. Totalmente, o sea, sin duda. Yo vestido que sí les tengo que decir. ¿Qué? Este vestido está muy cortito. Sí. O sea, si van a ir... no es un vestido para fiesta, no es un vestido para donde van a levantar brazos, donde van a andar chacoteando, no, porque si no les queda de top. Okay. Entonces yo les sugiero que sea como algo...
o sea, un brunch shower, un brunch. Sí. Algo donde te bajes del coche, te sientes, si sabes que vas a andar caminando por la ciudad, no lo traes. Me parece no, porque un aire, para un algo. Un aire. No, un aire por ahí. Se te puede meter un aire. Sí está cortito, sí está cortito, pero. Me encanta. Listo, pues vamos a entrar en el tema. Y estamos muy felices con el tema de hoy porque es como un tema entre. No quiero decir esotérico, pero es como de otro, es de otro mundo, sí. Soñar es de otro mundo y es loquísimo porque hay significados muy claros y es científico que pasa, o sea, hay un estudio o varios en donde te dicen por qué realmente la mente no se apaga del todo, ¿no? O sea, los estados del sueño. Científicamente hay una explicación muy práctica. Cuando tú tienes los cinco sentidos perfectos, está distribuido en tu cerebro, ¿no? Y ellos van como, los sentidos van acaparando tu cerebro. Por eso, por ejemplo, quien de pronto deja de escuchar, sabe leer, puede ver perfectamente bien, o sea, como que desarrolla, ¿no? Se va balanceando el cerebro perfecto. Entonces, cuando duermes, pues no estás perdiendo la vista. Para que a tu cerebro no le manden esa señal y entonces otros sentidos tomen territorio, se supone que por eso sueñas, para que diga tu parte. Ahí están todos tus sentidos. Sigo viendo. Ya va. Está muy bien. Y hay otros muchos significados muy interesantes. Sin embargo, a todos nos gusta entender por qué soñamos y por qué soñamos lo que soñamos. Entonces, tenemos varias expertas, como ya lo dijimos en el bloque pasado, van a venir a platicarnos mucho de sus sueños y demás, pero hay como una base de datos de sueños. Sí. Son como los básicos. Como, ¿no? los comunes. O sea, ¿les pasaba a ustedes de chiquita soñar algo y recurrentemente no saber si era verdad o real? O sea, ¿sueño o realidad? No, confundirme. ¿Despiertas? Pues soñar despierta toda la vida, hasta ahorita yo creo. Sí, pues sí. Yo de chiquita, me acuerdo de sí me daba miedo. A ver, sí tenía como angustia al soñar. Sí. O sea, creo que conforme fui creciendo... Fuiste entendiendo. No, déjate entendiendo. Fui dejando esos sueños como pesadillas. ¿No les pasaba? Porque bueno, los nightmares. Yo no he sido, la verdad, no he sido nada de pesadillas. De despertarte. Ay, sí. O sea, de que escuchas de que los hijos... Tuve pesadilla, se levantó toda la noche o lleva un mes levantándose todas las noches. Bueno, nunca fui de así. Y tiene muchas explicaciones en los niños las pesadillas. Y es un tema de quedarse solo. O sea, pasan de. Los night terrors empiezan como a los tres años, ¿no? Y entonces es una etapa en donde ellos entienden que son un ser humano aparte de la mamá. Uh-huh. Y entonces duermen solos. Y entonces comen solos. Y entonces empiezan a hacer cositas solos. Y entonces les da un poco de ansiedad la separación y el entenderse como un individuo. Entonces es muy padre, pero a la vez es... Pero sí tiene que ver mucho el contexto exterior. Sin duda. Porque, pues sí, o sea, yo en la infancia no la pasé tan bien. Sin duda. Me explico, entiendo por qué tuve siempre como pesadillas o miedo a dormir y tal. Pero además, si les estás poniendo una en la tele o le leíste un cuento, bueno, eso es talento, ayúdalos. Y también si cenaste pesado y esas cosas. Y también cada niño requiere más atención que otros. Sin duda. Yo, evidentemente, siempre fui alguien que necesitaba muchísima atención y si no te sientes como... Protegida. En la noche empieza peor el night terror. A ver, ahí les va, vamos a empezar. Si sueñan con animales, uh-huh, obviamente tiene significados simbólicos distintos. Si es un pájaro, puede representar libertad. Si es un gato, independencia. Ándala. Si es serpiente, sexualidad, entre otros. ¿Han soñado con animales? Yo arañas. Arañas. Bueno, pero cuando tenías miedo, ¿no? Ah, yo seguramente. Sí, bueno, pero que te acuerdes ahorita. No. Así de... ¿Ya lo que soñaron ayer? No lo tengo muy claro. ¿Qué soñamos ayer? ¿Qué soñaste ayer? Justo les acabo de preguntar, ¿durmió? Me llegaron mis hijos, o sea, cero soñé. Chino, caray. Hijo, no traigo fresquecito el sueño, fíjate. O sea, no fue un sueño. Pero qué importante es que cuando sueñes, te des el espacio para cuando despiertes, escribir, aunque no lo tengas tan recapitulado, tan como lo viviste en el sueño, poner lo que te acuerdes. Porque sí hay que bajar el mensaje. Sí, a mí me encanta jugar a eso, porque bueno, ¿no? Finalmente son ideas que cada quien pueda tener con algo tan subjetivo como son los sueños, o bueno, de pronto tan científicos. Pero en este lado que sí queremos jugar, sí, me encanta. Ahí les va otra. Si sueñan con una boda,
La unión de todos los aspectos del yo, y si es un banquete de bodas, podría ser la reconciliación. Ah, ok, a ver, si sueñan con un embarazo, indica algo nuevo e importante para la persona no que sueña. No necesariamente con el mar. Embarazada. El mar. Si sueñas con el mar en calma, representa la unión del soñador con las aguas profundas del consciente. Si es un mar turbulento, son emociones y pasiones fuertes. Creo que los significados como los, o sea, si te pones tantito a darle vueltitas, sí jala. O sea, un mar turbulento, ¿por qué estarías? Pues porque no lo estás pasando tan chido, ¿no? O sea, no, como que sí puedes aterrizar esas ondas. Yo cuando iba a psicoanálisis era de la parte que más disfrutaba de la terapia. Seguro. Porque ahí sí, o sea, realmente utilizas el espacio para, ok, eso soñaste. Y entonces lo que entendí es que el psicoanálisis usa lo que hablas después. O sea, yo contaba mi sueño. Uh-huh. Y entonces luego me decía, ok, sigue platicando. Y dependiendo a dónde me llevaba mi propio discurso, él luego al final me hacía una tejeda así de... Ah, pues esto significó tu sueño porque traes esto. Perfecto, así salía de... Ah, ¡ay, wow! No te puedes engañar porque tú solito te estás llevando. Totalmente. Increíble. Eso. Pero creo qué importante es estar consciente de todo lo que nos pasa en todo momento. O sea, el presente, la conciencia es tan impresionante y tan loca porque realmente está todo ahí. Nada más que no estamos poniendo atención. Exacto. ¡Qué fuerte! Sí. O sea, estamos tan preocupados por lo que va a seguir y porque el llamado, porque el trabajo, pero porque tus hijos, pero porque la logística, la, que no estás presente, no estás en el aquí. Y aquí está todo, o sea... Y aun cuando nos vamos a dormir preocupados, sí. Enganchados. Qué ganas, ¿verdad? Qué ganas de poder cada vez llegar más a estar serenos, a estar presentes, a estar en calma y observar, escucharte, sin juicio, atender. Sin, está bien, está mal, está no sé qué. Ah, sin juicio, observar. Oigan, es que hay cantidad de sueños, pero me gustaría que Perla nos los diga. Sí. O sea, obviamente está para la información, pero con la experta sería una maravilla. ¿Qué? Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, pero estaría increíble que nos escribieran con qué sueñan más seguido. Ay, sí. O sea, que es algo que dicen otra vez. O otra si han escuchado que significan cosas diferentes a lo que acabamos de decir. Ah, eso también está padre. Eso está bueno. Y ahorita regresamos con las JNS. ¡Yay! Oigan, y ahora sí, ya estamos con JNS. Tanto que las presumó. Ay, sí. Las presumo una y otra vez que están en el programa de Zac. 100%. O sea, pero yo embarrándome así a todos sus éxitos. Sí, porque claro. Eres productor de las JNS. Claro. 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 De toda la vida. Pero de toda la vida. ¿Sabes? 20 años. También que hace padrísimo, que hace como alianzas. Las dos. Las dos es como... ¿Por qué no hacemos una canción? O sea, siempre están pensando. Siempre estamos pensando en el bien de las cuatro. En el bienestar. ¿No? En el bienestar. Hay que Carla Díaz, Regina Murguía están con nosotras. ¡Woo! Y juntas somos JNS. Muy conocida como Carlos, Don Carlos. Don Carlos, Regino. Y Regino. Londres. Hola, niñas. Vienen combinadas. Venimos muy coloradas. ¿Puedes creer? ¿Qué hicieron? ¿Puedes creer? Pero igual así con, o sea. Sí, el mismo top todas, y todo. O sea, pues es que mira, estamos conectadas toda la vida. Ahorita llegó Carlita y dije, venimos vestidas iguales. Pero luego vemos a Mili, ay, venimos coordinadas. Siempre hacemos lo mismo. Y el zapatito de siempre. Anthony. Y Ann, Rosita, sí, o sea, siempre. O sea, se nota la que no. Pero, ¿qué crees? Tu camisa está brutal. Está gracias. A las estrellas le gusta. ¡Amo! Oigan, ¿les pasa eso? Sí. ¿Mucho? Mucho. Sí, sí nos pasa, que nos combinamos o que llegamos sí, que así con algo parecido. Ajá. Sí. Sí, de hecho nos ha pasado en promociones. En promociones. Siempre. De que cada una lleva su ropa y al día siguiente así, ay, ¿cómo? Estamos como en tonos, no sé, beige y negro o de pronto en café con mezclilla. O sea, siempre es como que un... Habitualmente un nos organizamos. O sea, habitualmente sí nos organizamos. La pero vivo, la pero vivo. De repente... Sí, no, pero sí hemos llegado coordinadas sin avisarnos, tengo que decirlo. A ver, ¿qué signo eres tú? Aries. Aries, ¿y tú? Ascendente Scorpio. Cuidado con la señora. Scorpion. Yo soy Leo. ¿Y ascendente? Mira, tengo dividido entre Tauro y Géminis. ¿Cómo? Me estoy enterando de eso. Yo también. ¿Cómo te tienes dividido? Sí, porque ¿cómo? Mi ascendente entra. Empieza en el grado 29 de Tauro. O sea, ya está la salida y empieza Géminis. Entonces, okay. Tengo la última energía de Tauro, que sí, pero estoy implementando Géminis. Eres mucho más Géminis. Soy mucho más Géminis. Hoy día quisiera Tauro. No, pero
¿Pero qué eres? Loquita, pero Tauro también. ¡Ah, Géminis! Tauro también porque es súper testaruda. Ok. Pero Tauro no es testarudo. Tauro es un huevón, perdón. Y es, un y es este... Cabezadura. Cabezadura. Sí. No es huevón, el Tauro. Sí, es huevoncillo, le gusta mucho que pero le acaricen. Pero es buenísimo para hacer dinero. Sí, es bueno para hacer dinero, sí. Sí, 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 sí. Cásense con Tauro. Sí. Oye, y Reci sabe mucho de astrología, así que sí, ha tomado curso. Estoy tomando ahorita un curso que se llama Transforma tu vida. Ándala. Y se basa en cada mes, o sea, la energía de Aries, la energía de Tauro, y así vas hasta llegar a Piscis. Es que maravilla, porque es que sí, y son herramientas que están ahí para todos. Exactamente, y nada la pela. No, porque, y como nos hicieron pensar. Porque sí, ay, qué locura. No todo el mundo cree en eso. No, porque pero sea, no hay nada que creer, no está ahí. Es lo que pasa, pero mucha gente no dice, ay, qué más fufo, no qué más que, ni de la luna ni de nada. Entonces, bueno, mi mamá no. No cree nada de eso. Mi mamá ve así. Sí. Nomás no leas el horóscopo hoy para que, ay, mamá, cállate. O sea, así de, piensan que es el horóscopo de la TV. No, pero es más, pero las JNS en general sí, sí son, fíjate, me voy a poner de cerca. Okay. Sí son muy creyentes de esas cosas. Sí, sí. Y está padre tener a una experta en el grupo, porque entonces llega en la mañana y dices, ¿qué? Mercurio retrógrado. Claro. Entonces tengamos no cuidado con esto, niñas, porque sí puede ser que suceda y entonces estamos todas afuera ya. O cuando va a haber eclipse, ¿no? De que sí, de pronto estamos así como, no sé, un día raro, tenso. Tensas las cuatro. Y dice, no, es que hoy hay un eclipse y por eso la energía está de esta manera. Pero sea, está padre, porque no es justificar. Claro, estoy mentando madres porque... No, pero estás mentando madres y dices, bueno, hay un factor que está pasando, que es ajeno a mí, entonces voy a tranquilizarme y voy a... Exacto. Bueno, les voy a decir, históricamente, uno de los miles momentos donde la astrología cambió la historia fue cuando la caída de Constantinopla, es que es lo que estoy leyendo ahorita, que estoy fascinada. Exacto. Y Mehmed II, que fue el gran conquistador, sus astrólogos de cabecera le dijeron, un momento, el miércoles. Literal, o sea, bueno, el miércoles deja a tus tropas descansar y el miércoles entramos. Olga, hay muchos astrólogos que dicen, y si tienes firma de un contrato, si tienes una junta de chamba, si te vas a casar, si quieres cerrar algo, que sí consultes y veas cuándo es la fecha correcta para que tengo un mejor resultado. Mejor. Sí, pues sí, pero miércoles no hay que hacer nada, ¿o qué? ¿Miércoles? ¿Quién dijo que miércoles? No, porque la historia, no, cuando la fue la historia de... Yo dije, güey, ahora oiga, que los miércoles. Y le dijeron, aguanta. No salgas de este día. Exacto. Oigan, ya escuchen, porque ya estamos perdidas en el tema. Perdón, no, si es que tiene que pasa con las JNS. Si es que nos invitan aquí a echar el café, pues, ¿qué quieren? Sí, pues, sí. Gracias. ¡Bravo, vamos! Que no se pierda el motivo con café. Y estas tazas están en Shop, por si quieren. Sí, ay, yo ya hice mi pedido. Oigan, les voy a contar. Las Jotas también tenemos un tema por personalidades, es normal, y hemos hablado mucho en el programa de toda esta historia que nos han metido de que las mujeres no trabajamos bien juntas, ¿no? Ay, creo que es un claro ejemplo de que sí, se puede, sí. Y que es un sistema aprendido patriarcal 100% que nos hicieron creer. Las mujeres, por supuesto que vamos a trabajar juntas, llevamos 20 y tantos años conviviendo y demás. Lo que sí es muy importante es la comunicación. ¿Cómo ves tú, Carlos? Joan. Tú, Carlos. Angio. ¿Cómo hemos crecido como grupo a esos niveles? Porque todo el mundo dice, órale, están mejor que nunca, están más exitosas que nunca, más guapas que nunca. Que están entre ustedes más conectadas que nunca. ¿Por qué crees que...? Viene de la mano también con la edad, ojo. O sea, nos conocemos desde los 13, 14, 15, 16, y antes éramos unas mocosas en donde ni siquiera había como... Pues no nos entendíamos, no nos respetábamos al 100, la neta. O sea, era como ir a trabajar, yo siempre ir a bailar, respeto, ir a jugar el no sueño. No había inteligencia emocional. Eso y yo sí creo que también eso, no estábamos conscientes de lo que estábamos viviendo. Hoy por hoy ya somos adultos, ya decimos, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto, sí me gusta, oye, yo opino qué tal. Y cada una también tiene un departamento diferente que jugamos en el grupo. Un en Polanco, ¿no? Un departamento dentro del grupo, un ¿estás de acuerdo? Que, o sea, güey, de pronto pasa que Angie es muy productora y toda la vida ha querido ser eso. Ahora está mucho más consciente, ahora tiene muchas más ideas y entonces aportas y todo. Entonces, ahí está empatía. Creo que también viene de la mano de la empatía. Y eso es lo que creo que estamos ahora. Y tú dijiste inteligencia emocional. Sí, claro. O sea, complementando lo que dice Carly, porque 100%, pues también cada una hemos trabajado nuestro tema personal. Entonces, pues ya te controlas, ya aplicas, qué si la astrología o lo que creas, ¿no? Y pues puedes convivir mucho mejor y admirar a tus compañeras y no quererles meter el pie, ¿no? Ay, se ve más guapa que yo, maldita.
Sí, te puede pasar. Puta, se ve guapísima, pero qué cool. Yo claro, también. Claro. No, o porque, o por, y en el momento en que piensas que te está cayendo gorda, es, ¿por qué me está cayendo gorda? Claro, o sea, tiene ¿por que qué? Ver conmigo. Porque, exacto, tiene que claro, ver conmigo, tiene que ver con algo que yo tengo que trabajar, tiene claro, que ver con mis inseguridades. Y eso está padre de ubicarte en los grupos de amigas. Uh-huh. Pasa en todos, todos los grupos de amigas. Y sabes que también, que creo que hemos vivido tantas cosas juntas, que también eso ayuda a entendernos mucho mejor. O sea, es como, puta, uh-huh, y entiendo por lo que está pasando, debo de tenerle paciencia, claro, o no la, o sea, sí, está en un momento de mucha tristeza, de mucho dolor, de desmadre, de lo que claro, tú quieras. O sea, tener sí, empatía. Exacto. Empatía, respetar ese momento. Entonces, obviamente, todo lo que hemos vivido nos ha ayudado mucho también. Sí. Oigan, ahorita pues, les voy a hacer un ejercicio así externo. ¡Ay, me encanta! Ya traes ese ejercicio. A ver, así como jueguito okay, de amigas. Okay. Sí. Cada una le va a dar las gracias a una ay, de voy un momento a llorar, especial ya, que hayan estado. Madre, pues ya lo sí, ya lo fuerte, hemos hecho. Sí. O sea, una a las tres, ¿sabes? O sea, gracias por estar en este de tal manera. ¿Quién okay, quiere empezar? ¿Quién está vale, lista? O sea, una de las... Tú a ella, o sea, una a las demás, ¿sabes? O sea, okay, gracias por no, estar. No, no, individual. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tú no te escuchas. Les doy el ejemplo, chavas. Gracias, Oli, por poner esa dinámica. Ya está. Ya mi parte de... Es que yo no puedo decirte un solo momento de mi vida... Porque es muy chistoso, siempre lo hemos dicho, hemos estado en los momentos más bonitos y más difíciles y tristes de nuestras vidas. Sí. Juntas. O sea, pérdida de mi papá, o sea, de mi papá, pero en mi boda, pero en mi despedida, exacto, pero en mi separación, pero en mi cumpleaños, pero en mi, o sea, han estado en todo. Por eso te digo que estas tres mujeres a mí me conocen a profundidad y me entienden. A veces las desespero, a veces las hago enojar, lo que tú quieras, pero me entienden. ¿Y yo? Sí, sí, porque sí han vivido... Sí. O sea, creo que me entienden mucho mejor que amigas que tengo fuera. Bueno, sin duda. Porque no, eso sí, muy, eso por, sí es un hecho. Porque vivimos cosas muy fuera, extraordinarias. Claro. Literalmente son sí, extraordinarias. O sea, subirte al escenario es extraordinario. Claro. Los viajes que hacemos son extraordinarios. O sea, el... Y es perdón que te interrumpa, pero es extraordinario... Porque no es ordinario. Porque aparte de, por ejemplo, eso, tener que hacer eso... embarazada o terminando un matrimonio o separándote de algo, y entonces no solamente es el concierto, el trabajo, pero lo personal, entonces es muy extraordinario, es una relación es, ok, muy, ¿pueden jugar? Muy sí, exacto, exacto, o sea, bueno, yo le dije pues, yo, no, pero así de le dije, hija yo, de tu madre le yo, pero yo, a Melissa en general le, sí, cuesta entrar a sí, eso Pisces, Pisces, pero es, sí, porque siento mucho nivel. Mejor lo dejas así en general, no, exacto, uno, yo sé que hay miles generico, y no porque me comparto, uno, nos compartan uno barre okay, que ya lo tiene, ya. Yo les agradezco porque en lo personal he tenido un crecimiento muy gigante en mi vida a partir de que nos reencontramos, y gracias a nuestra amistad he aprendido a que no hay rivalidad entre mujeres y que puedo, y que es vital tener un grupo de amigas que te apoyen, que tú te apoyes y guiarte en ese camino, y que las amigas son lo más importante. ¡Ay, qué amado! Yo, por ejemplo, digo, muchos, pero pandemia. Pandemia para mí, o sea, tenerlas pegaditas y pendientes de sí, mí y todos los días, y como, ay, güey, yo voy a llorar. ¿Sí? ¿Por eso? Pues, sí, siempre se los digo. O sea, güey, en mi cumpleaños, donde fueron las palabras, se los dije. En Zooms que hemos tenido, o en sí, donde sea, se los digo. El tenerlas en pandemia pegaditas, porque fue bien difícil. Sí, fue un golpe bien... bien fuerte, y tenerlas de cómo estás, cómo vas, que está desesperante no podernos ver. Uh-huh. Digo, re en Guatemala, pero gracias a Dios en Zooms y en mensajes uh-huh, pegadita. Carlita también, Angie también. Para mí pandemia sí fue increíble tenerlas, a pesar de que como grupo no estábamos bien. Sí. O sea, a nivel claro, laboral. Chamba, ajá, sí, nos mandamos a la fregada. Pero en cuestión de amistad, estuvimos muy... Bueno, yo, eso sí, pasó conmigo. Más, Carlos. Ajá. No, sí creo que, pues sí, como dice Re, ha habido un crecimiento en mí, en muchos aspectos, porque de pronto, pues sí, como que siempre me veían muy rosa, muy cute, muy tal, pero para mí ha sido un trabajo increíble en pandemia aprender a poner límites, aprender a decir que no, aprender a decir sí, me gusta, aprender a apapachar más a la gente que amo. Evidentemente, para mí la pandemia fue muy fuerte por la pérdida de mi papá. Que ya también lo he hablado en otro momento, y como grupo, nosotras creo que sí hubo, como dice Mel, por eso quería decirlo, hubo una fractura importante que nunca habíamos tenido, uh-huh, pero eso también nos ayudó a darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas,
de estar un poco más conectadas y tener empatía una con la otra, o sea, estar mucho más conscientes de que esto, más allá del trabajo y más allá de que nos hayamos mandado la fregada en cuestión grupal, no nos mandamos a la fregada en la cuestión amistad, porque nos amamos, porque nos aceptamos con nuestros errores, ahora sí que con nuestros errores y virtudes, literal. Uh-huh. Suena muy trillado, y justo estamos viviendo un movimiento bien fuerte de mujeres, ¿no? De apoyarnos, de no tener envidias, de aplaudir lo que le pasa a la de al lado, de admirarla, de respetarla. O sea, yo a las tres que, o sea, yo qué puedo decirte, Oli, o sea, son mis hermanas, uh-huh, las únicas personas con las que yo puedo, uh-huh, pues, ser al 100. O sea, tengo amistades afuera, uh-huh, tengo mis amigas de toda la vida, mi secta VIP, mis amigas, no es ninguna secta, pero son mis amigas de toda la vida, o sea, de la primaria. Es, o sea, sus uñas así, rosa, secta. No es ninguna secta, vale, pero sí, son mis amigas desde primaria y me conocen muy bien, pero nadie como ellas tres es lo que estoy diciendo, me conoce tanto. Claro. Entonces, si de pronto alguna no contesta el teléfono o si no escribe un mensaje, pues ahí está hoy. Oigan, ¿cómo están? Siempre estar como presente. Y definitivamente para mí la pandemia sí me, o sea, me dejó muy marcada para bien, o sea, para lo que viene, de para cosas mejores, de mucho de crecimiento. Pues yo les agradezco que hayan crecido conmigo, que me hayan aguantado en las buenas y en las malas. Yo siento lo mismo que siente Re, que de cuando nos dejamos a los 20 años o 18 años, o dependiendo a la, en el momento cada que nos saliste, sí, a lo que soy hoy es, o sea... Soy, uh-huh, una mujer completamente diferente, y que me hayan dado oportunidad de demostrar que soy una mujer diferente es bien lindo, ¿sabes? Que te den la oportunidad de, oye, crecí, oye, aprendí, oye, te escucho, pero te estoy escuchando y te estoy escuchando real, ¿sabes? Uh-huh. Y poder mantener esa apertura y esa autenticidad con alguien es súper lindo, sin juicios, sin señalamientos, sin peros, ¿sabes? Creo que eso es lo que yo agradezco, todo este crecimiento que hemos tenido en lo individual y en conjunto, porque finalmente te empujas, claro, ¿no? Porque en el momento en que yo le digo, Carly, discúlpame, esto es lo que me pasa a mí y esto es lo que me mueve a mí y no debí, en ese momento ella hace clic con lo suyo y dice, ¿qué crees? Te entiendo, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o no manches, me llevaste a este lugar... Y yo también tengo que trabajar esto. Padre. Esto nos, sí, ha pasado a Re y a mí muchísimo. Hemos tenido esas conversaciones. Creo que con Re, que Re es de las mujeres más impulsivas que conozco. Y para bien y para mal. Y algo que hemos aprendido juntas es que sabemos que nos podemos decir las cosas. De repente, cuando nos mandamos a la goma en la pandemia, básicamente fuimos Re y yo, sí, y explotó la bomba. Sí. Y es delicioso. Porque te vas a la goma, con otra expresión un poquito más fuerte, y tú también, y cierras computadora y se acabó. Y a las dos semanas estábamos hablando, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué hicimos? ¿Dónde estábamos? Qué chido. Y nos empezamos a cuestionar. Crecemos, y nos unimos tanto más. Qué bonito. Tanto, exacto, más. Hijo. Con Re también nos ha pasado mucho de, creo que soy la... No sé si... Ya las dos han trabajado más en eso, porque le tienen un poco de miedo. ¿A mí? Ah, sí. A ver. Pero... ¿Quién a quién? Mel y Carly, un poco de miedo de... No, yo le tengo miedo a Carly. ¿Tú le tienes miedo a Carly? Yo le tengo miedo a Carly. ¡Así, cámara! Es verdad. Es verdad. Sí, no sé por qué. Sí, como que de pronto sí, ¿verdad? Tenías miedo. Todo el mundo pensaría que Anne. Y no, Anne, no le tengo miedo. Me gusta. No, claro, claro. Te prende. No puedo creer que Carlos te da miedo. Sí, me dan porque... ¿Por? Porque, no sé, es como mi amiga la más linda, la que siempre me... Y como que pelearme con ella es como que... No, Carlito, perdóname. No te enojes, porque Rey y yo, todo el tiempo, no sabes lo que es. Porque Rey y yo nos conocemos desde muy niñas, y o sea, entiende que éramos mejores amigas así, o sea, por eso nos decimos camaradas, uña y mugre desde muy chavitas, y justo eso, cuando hacía cosas yo la regañaba. No, Re, no sé qué, o no sé, como que siempre, sí, estábamos muy apoyándonos, sí, y siempre nos decíamos, exacto, cosas. Y me decías, güey, creo que la cagué, o creo que la regué en esto, ¿verdad? Y yo, sí, Re, porque tal, tal, tal. Entonces creo que ahorita que crecimos... pasa un poco eso. Y aparte Carly es Scorpio, o sea, a ver, no me están entendiendo, ella es muy rosa, pero cuando se enoja, sí, yo sí, cuando no grita, no, es hasta aquí. O con una palabra te, ajá, da la torre. Exacto. El Scorpio, sí, le basta una palabra. Ese para es un grave cara así, no, está bien. Demasiado. Sácala, Carly, sácala.
Entonces me angustió mucho. ¿A ti? ¿Quién te da mello? Esta. ¿Ves? Es lo que digo. Sí, siempre le he dado miedo. Es que como cada vez menos, cada vez menos, porque además tú has trabajado mucho. Claro. Sí. Tú has cambiado mucho. Sí. Y creo que yo también te he aprendido a entender un poco. Y gracias a ti me di cuenta también de lo que era yo. Que eso es lo que decíamos hace rato. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es una amiga normal que te peleas y a lo mejor la amiga se voltea y dice, puta, está loca. Bueno, ahí luego vemos. No, aquí es, a ver, o sea, ¿qué te pasa? O hablamos netas o no te queda de otra más que darte cuenta de lo que estás y te cuestionas, te ves como en un espejo cuando tienes a cualquiera de ellas enfrente. Hijo, y pasa algo muy importante para, o sea, digo, si quieres como terminar como esta parte, porque ya sé, igual nos estamos alargando un chorro, estamos bien. Que nosotras no podemos estar peleadas y trabajar. No podemos. Pues no. O sea. No, sí. No hay, ah, no, hay gente que sí, ¿verdad? No, claro, pero hay un robot. Que, sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bye. Sí. O sea robots llegan al escenario y parece que son así lo más que. Pero a nivel mundial. Sí, pero o sea, no, a nivel mundial. Claro. Que dices, se bajan del escenario, cada quien se va a su camerino, claro. Cierran la puerta de su hotel y no se vuelven a hablar hasta el siguiente concierto. En el escenario. Paradas. Sí, claro. Nosotras no podemos. O sea, es como de. Estás ya en así. Estuve en el escenario. Esta obsesión. Ay, bueno, ya. Ya empezó, ya empezó. Ajá, en la canción. En la canción empezó. Mira, ni siquiera conozco un grupo cercano que se escriba de, güey, ya quiero verlas, ya quiero irme de gira, ya quiero estar con ustedes, oigan, las extraño. Sí. O sea, no conozco a un grupo. Así no de quiero decir nombres. Así de cómplice, de verdad. Y otro punto importante, y de apoyo, porque yo he visto otros grupos que a un integrante le pasa algo y pues ahí tú, y lo critican o lo hacen para allá. Aquí puedas. No, aquí te pasa algo y no, ella no se, no puede subirse, no subimos ninguna. ¡Ay, me encanta! Te lo juro, a mí me pasó ya. Y se los agradecí muchísimo porque tuve un tema yo de que un viaje, que no sé qué, y me querían bajar del escenario. ¿Qué día? ¿Qué pasó? ¿Nuestro manager? ¿Qué pasó? No, no, ¿qué más? ¿Vas a contar? No, pero era pues un poco. Llegó un momento en donde era. Yo tenía bloqueado, no sé qué, y como que se empezó a calentar la cosa, porque uno y el otro, y entonces no funcionó. Yo tenía un viaje, y entonces había un ensayo, y entonces... Pero no era un show, era algo muy sencillo de hacer, y entonces empezaron a enojar los dos. Era ensayo. Y se empezaron a volver locos, volver locos, volver locos, entonces frenamos todo, y fue, no, bueno, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos. No, es que entonces si no viene el ensayo, no se sube. Y yo, ahí sí no. Porque es un ensayo, porque si lo haces con los demás, con nosotras no. Ok. Entonces, si no se sube, no nos subimos. Sí, sí, no. Ahí sí no. Qué rico, ¿no? Ahí sí me quedé y dije, qué chingón. Pues es que no. Pero hay cosas que son. Hay algo que en eso sí soy muy justa. Soy justa. Sí. Soy justa. Entonces, si la señora la riega en algo grave, le voy a decir, señora, la regaste, nos tenemos que subir sin ti. Sí, sí, sí. Pero si es genuinamente algo que no es para tanto, uh-huh, y la quieren un poco como castigar. Claro. Es ahí sí no. No. Sí, sí, o sea, sí. Ahí sí, sí. No, y además todos también es un poco en, sí, haz de cuenta, ahorita Carlita, tuvimos Puebla y literal un día antes fue de no puedes ir al concierto, sí, por temas de salud, sí, y tuvo que faltar. Sí. Era la primera vez que faltaba, entonces fue de hacerla sentir de no pasa nada. Nada. Carlita, tú claro, quédate en tu casa, tú desconéctate, tú descansa, tú y recupérate, sacamos, tú. O sea, y nosotras tres. Lo dale ahí así. Digo, gracias, obviamente sí, cuando una falta, pues sí es como, ¡ay! Nos falta una patita. Me pueden llamar, patita de la mesa. Una patita de la mesa. Claro. Podrías haber ido tú, Oli. O sea, no me falta. Cuando quieras. Perfecta. Una patita de la mesa, pero. Mira, o sea, mi patita. Ahorita le vamos a hacer casting a esa patita. Esta es la patita de la casting. Hay que hacerle un casting. Un casting para que cuando una falte. ¿De qué número casas? Igual le prestaba mis botas. Tus zapatitos. Cuatro. Ay, yo soy de. Ahora sí, vámonos al tema. A profundizar. Los sueños. Ay, qué. Quiero saber con qué sueñan más. O sea, para empezar, ¿se acuerdan de sus sueños? Eso es lo que te iba a decir yo. O sea, hay veces que sí y me quedan muy grabados. O tengo sueños tan reales que despiertas y no sabes si es real o no. Cuando despiertas y dices... Sí, exacto. Bendito. Pero no me acuerdo tanto. Hay veces que me despierto y digo, puta, estaba soñando increíble, quiero seguir. Y ya no. Dime una cosa, cuando sueñan... O sea, esto de... ¿Tú sí te acuerdas? Yo sí sueño. ¿Te acuerdas? Hay muchos que no me acuerdo. Ok. O sea, la mayoría no me acuerdo. Exacto. En todas las entrevistas de la vida o cuando ponemos algo en Instagram o así, siempre decimos, se me están cumpliendo mis sueños. Literalmente, soñaban con sus logros. Yo sí.
O sea, soñabas con ser cantante. Desde que me acuerdo. Ah, eso sí. O sea, pero lo soñabas. ¿Y qué pasaba en tu sueño? Cantaba ante millones de personas y ¿sola sacaba un disco o en grupo? Y en tele. ¿Te acuerdas? Yo creo que mucho en grupo. Porque como escuché muchos grupos de chiquita... ¿Eras parte de un grupo? Sí, siempre me vi como parte de un grupo. Ok. Siempre. ¿Cómo eran tus vestuarios? ¿Cómo eran mis vestuarios? No, cállate, manche. Que yo hacía conciertos todo el tiempo en mi casa y sí me cambiaba. Claro. O sea, es que dependía, ¿no? Porque empezaba con lo que era más vaselina, entonces tenía mi falda de vaselina con el perrito, ya saben. La tenía la parte que era como más jazz, gimnasia, entonces tenía como mis... Y sacabas a tu Nadia como de chat. ¡Claro! Digo, o sea... Sí, era un show ecléctico. Todo. Y luego ballet, obviamente, como tenía mis festivales, mis recitales de ballet, pues reciclaba. Entonces, en la parte de ballet, pues sí, porque era por bloques. ¡Claro! ¡Tenías todos los bloques! ¡Ay, orden! Y mis hermanas eran, tú pones tal canción, ya te sabes el orden. Y le pones play. Ya las luces. Va. Les juro por Dios. Sí, siempre. O sea, sí lo soñaste literal. ¿Tú lo soñabas? Yo creo que sí, pero no recuerdo así tal cual. Sí he soñado con eso, pero creo que en el inconsciente, o sea, en el soñar despierto, me pasa más. Que me imagino, y yo, mi luna en cáncer, siento mucho. Entonces, más que acordarme del sueño, recuerdo las sensaciones. Ah, qué bonito. ¿Y qué cuál eso, es, como la emoción? ¿Cuál es la y más la, yo me encanta el reflector y el ser protagonista, y eso sentía yo. Oye, y el sueño, la sensación recurrente en este momento, ¿cuál sería? Ahorita en mi presente, ay, qué difícil, porque hay muchos días, hay de días a días, pero he estado con angustias últimamente. Creo que el mundo entero. Sí, sí, he estado todos, con... Ajá. ¿No? A ver, Ols, ¿tú? Yo siempre soñaba con estar en la televisión. O sea, yo veía la tele y sentía que iba a estar adentro. Pero no lo soñabas, te ibas a dormir y decías, ay, soy Verónica No, Castro. Más como el sueño, sí, vívido, o sea, despierta. Despierta. Ajá, sueño hablando y haciendo. Igual y... yo, claro. No sabía si hablando o haciendo, pero sí... En televisión. Adentro de la televisión y teniendo una fábrica, porque ves que mi dualidad, ¿no? Y entonces yo, ¿y qué crees que los dos me los he cumplido? Muy todo bien. Wow. Pero, ¿y cuando dormías, qué pasaba? Cuando sí tengo sueños muy vividos, les voy a contar rápido en un libro que leí de neurociencia, porque eso es rápido. ¡Qué cool! Ahora me pasas tu lista de libros. 100%. No, pero me hizo... uno por semana. Wow, me hace más increíble. Sentido su tesis, que el cerebro, hazte cuenta que son como terrenos, ¿ok? Sí. Que se están peleando por tener terrenos. Atención, espacio. Sí, espacio. Entonces, cuando tú duermes, para que el cerebro no diga, ah, ya no ve esta niña, entonces vamos a ganar a lo mejor las manos o el tacto que gane esa parte de lo visual, sueña, para que el área que representa la visión siga trabajando y entonces no lleguen a atacar. ¿Ya me expliqué? Wow. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿No está buenísima? Wow. Es como científica. Bueno, ya. Ese fue paréntesis científico. Pero no leer sí, ese, sí, sí, te lo paso. Manda los libros, manda la lista. El curso que te mandé, que te dije. Sí. Total, que sí, siempre he sido sí, sueño muchísimo y sí me acuerdo y sí lo apunto y sí veo luego en Google o así, busco qué significa y sí. ¿Y sí? Sí. Y sí. Yo, por ejemplo, bueno, va a venir Perla para platicar de los sueños. Yo quiero que me diga, porque... Pero espera, que no tenías volar, volar. Volar, ahí déjalo. ¿Tú? Lo de volar yo sí lo soñaba muchísimo de chiquita. ¿Y ya no? Es que últimamente ya no me acuerdo de mis sueños, la verdad. Que tú duermes profundísimamente. Yo duermo profundo y luego ahora yo ya también. No duermo tanto, entonces ya no Pero al contrario, debería de acordarse más. Ya no me alcanza el tiempo. Porque cuando... O sea, se... Lo que entiendo yo es que cuando sueñas, es que sí, sí estás profundo, pero estás en el REM. Como entre Azul y Buenas Noches. Entre Azul y Buenas Noches. Y ahí es cuando sueñas. Y ahí es cuando pasa el... Ahí es cuando te acuerdas. Ajá, porque siempre estás por soñando. Eso, cuando estás tan profundamente, ya no te acuerdas. Te despiertas y dices, ay, qué rico dormir. Claro. Pero no te acuerdas. Claro. Y los sueños que te han pasado. O sea, que dices, he cumplido todos mis sueños, sigan soñando. Es que esos no son, son anhelos. Pero es que hay gente metas. Que, bueno, pero lo decimos como sueños. Sí. Sí, porque güey, te puedes que porque pensar, sueñas imaginar, desde yo siempre pero mi punto es justo trabajar. Ese. ¿Lo soñaban real? O sea, real, duermo y sueño. No. A ver. Sueñas más Vuelve a mi pregunta, de soñar así, de dormir, soñar, no. De quererlo toda mi vida, sí. Okay. Sí. Yo siempre en los cumpleaños pongo eso, o sea, como
felicidades por tus, o sea, que cumplas todos tus sueños y tus más grandes anhelos. No sé si han visto, pero siempre que felicito digo eso. Porque es real. Salud. Salud. Es real porque, la verdad, sí sueño, sí he soñado con estar en un escenario de chavita, pues obviamente, o sea, no veía que estaba en un grupo, no, yo sabía que había público, no sabía en dónde, cómo, ni por exacto, qué. Exacto, no sabes. Pero te imaginas, porque nunca lo has vivido, entonces... Como que también es un poco complicado verte ahí cuando no has estado ahí. Más la bien como que reflejas lo último que viste en la tele. ¿No? ¡Claro! ¿No? Algo que viste, o sea, algo que me veía con público, pero no sabía exactamente bien en dónde, ni cómo, ni a qué hora, solamente sabía que quería yo cantar. Yo les tengo ya que confesar algo muy fuerte. Yo siempre me hice pipí en la cama. Ah, o sea, ¿hasta pero quedé hasta muy grande. O sea, ya confesando. Sí. O sea, sí me llegó a pasar, o sea, en la actualidad, así de que duermo tan profundo y sueño tan vívidamente y siempre he soñado, de niña soñaba con un excusado grandotote. Ahorita que venga peluche. Y te diga, ah, de peluche aparte. Ajá, era como, soñaba ¿pachocito? Como muy fantasioso, como cosas muy grandes de peluche o que sea cómodo para sentarme. No sé, ¿qué sabe qué significará eso? Ahorita que venga. Y me sentaba y empezaba a hacer pipí y decía, ay, qué raro que me estoy mojando. Me senté en la tapa y ya me había hecho. ¡Ay, cosí! Pero soñaba mucho eso. O mundos muy de como de. Como de gordito, ya sabes, como que. Apapachoso. No, como tu luna en cáncer. Exacto, exacto. Yo, es que rápido, antes de que sigas tú, ¿ya terminaste? Perdón, que no, yo ya. ¿Y qué más dije? No, ya, pues. Que no, que no lo vives. Y de volar, también he soñado mucho. También he soñado mucho con. Como con precipicios y esta sensación de no sé si les ha pasado, sí, claro, pero como que estás en la orilla en el clima, pero de que quieres saltar o de que nada no, más de que estás parado ahí saltas. Y que quieres aventarte y sí, hay muchas veces que me he aventado. Soy, sí, también me considero una persona sumamente arriesgada y ¿sabes por qué nunca puedes soñar que te mueres? Porque a lo mejor en esa caída porque en tu sueño seguiría que te mueras. No sé por qué, sí, pues porque igual no lo, porque vivido, no lo puedes representar en tu sueño. ¿Tú? Inconsciente. Yo sí soñaba dormida y soñaba despierta, con lo que lo estoy haciendo, y sí, estoy muy agradecida, pero lo que a mí me pasaba de repente, y es por etapas, no sé, que, justo lo digo, o sea, si yo veía, ves todo lo que quieres hacer, entonces te representas en la tele, sí, te representas en un conductor, te representas en un actor, sí, te representas, porque es lo que buscas cuando eres chiquito, ¿no? Sí. Por eso los fans, es algo que quieres hacer, que te gustaría hacer. Entonces, me acuerdo que, si veía a La Sirenita, yo me soñaba en Sirenita, o sea, ¿no? Me lo llevaba. Me metía a saber el papel. Mi cumpleaños de ayer. Serio, en el túnel. O sea, ¿sabes? Como que me pasaba mucho eso. Y luego por etapas, ¿no? O sea, ya más de grande con arañas. O sea, mi miedo a las arañas era terrible. Y entonces, pero de que me caminaba una encima y yo decía... Pero mira, yo creo que sí tiene algo que ver, porque yo no tengo esos sueños de arañas, por ejemplo. No. Pero sí de volar, o sea, cada quien tiene ciertas cosas que el inconsciente pero, recurre, pero ya no, pero que nos diga. Pero ya no, o sea, ¿sabes? El arañismo ya no. El arañismo ya no me pasa. Es que tengo aquí ahora ya tenemos la información del soñar que vuela. No, más rápido. Yo lo que quiero saber es que, por ejemplo, ahorita Perla explique. Yo, uno de los sueños que más paz y tranquilidad me ha dado en la vida es la primera vez que soñé a mi papá después de que murió. Eso soñarlo, que me tardé. Que quiero que me diga por qué te... ¿Tú ya lo soñaste? No. ¿Nunca lo has soñado? Bueno. Justo hablamos de fuerte. Eso. Yo siento que eso no es un sueño. No, es que bueno, dale claro. Tiempo, dale lo que tiempo. Pasa es que te tardas. Sí. No es ni a la semana, no es ni al mes. Ni a los dos años, ni al año. Se supone que te tardas. Yo siento que se te aparece. Sí. O sea, me explique Perla porque... Pero la primera vez que lo soñé, me acuerdo perfecto que lo veía perfectamente bien. O sea, obviamente, mi papá con la enfermedad se fue deteriorando físicamente. ¿Lo viste? Entonces, cuando lo vi perfectamente bien. Lo vi como en uno, o sea, en uno de sus mejores momentos. Y el escuchar que me decía, estoy mejor que nunca, ay, estoy guapota, en paz, ¿y será estoy que son bien, otros planos? Es que es lo que quiero saber. O sea, ¿realmente es algo que tú quieres escuchar? ¿O realmente es un mensaje que te llega? O sea, es lo que quiero saber. ¿Y por qué no...? ¿Por qué no lo soñamos tan seguido? ¿Lo has vuelto a soñar? Es lo que te iba a decir. Lo he vuelto a soñar. De repente aparece en algún... Y ahí está. Pero no como me gustaría soñarlo. O sea, sí, no la cantidad de veces que me gustaría soñarlo. ¿Tú lo sueñas mucho, pero feo? Mucho. No feo, pero es como si él sí se murió, pero ya está vivo otra vez. Y es un como miedo de no te vayas a volver a ir.
Lo he soñado mucho, así, mucho. Entonces me provoca mucha intranquilidad. O sea, sí. O sea, ansiedad. Porque, bueno. Bueno, ahí les va rápido lo que dice nuestra información. Se fue intranquilo. ¿Sí? A lo mejor. Claro. Y se te fue, o sea, rápido. Cuando se fue, o sea, fue realmente muy rápido. Mi mamá también lo soñó así. Igual. O sea, es que entonces, es lo mismo. Que regresa. Que regresa de la muerte. Es lo que quiero que Perla nos diga. O sea, si es algo que nosotros creamos. ¿O queremos...? O sea, ¿el inconsciente o es un mensaje de ellos? ¿O realmente es un mensaje o es...? No sé, o sea... Ahorita en el siguiente bloque lo descubriremos, esa es nuestra tarea, porque ustedes se nos van, pero bueno... ¡Ay, no! ¡Nos vamos! Que se queden, ahorita veremos. Pero antes, ahí te va la información que nos pasaron aquí para este super programa. De volar. Dice, se asocia con experiencias liberadoras y de felicidad. Wow. Estos sueños suelen darse de manera lúcida, es decir, que estamos conscientes de que es un sueño y por lo tanto representan una etapa en la vida en la que nos sentimos en control de las cosas o con una nueva perspectiva positiva. ¡Hola! Yo nunca sueño con bola. Yo sí, me tiraba de la escalera de la casa de mi abuelita, que tenía un barandal, yo lo veía gigante. Pero eso es la realidad. Y me tiraba de ahí y hacia, bajaba con el cuerpo. Como Mary Poppins. Eso es tu sueño. Oigan, no tiene aquí dientes, pero yo sí he soñado de repente que me caen los dientes. No dice. Aquí dice que se caen los dientes. Suele relacionarse con estar asustados o preocupados por los cambios que están viviendo. ¡Ándale! Yo había escuchado también que si soñabas que se le caía el diente o se te caía el diente o algo, muerte. Ay, yo dinero. Ay, es que y hay otro sueño que es que si crees, se va a caer. Eso lo vieron en distintas páginas de internet. Oye, luego que si soñabas No, sé si era al revés, si soñabas con muerte iba a haber boda o si soñabas con boda iba a haber te va. Aquí dice, la muerte de un personaje podría ser el final de algo en su vida o miedo a perder algo. Aquí dice, soñar que se muere. No se trata de un mal augurio, al contrario, es un sueño muy personal y su significado varía según el individuo. Puede tratarse de la aceptación de que estamos convirtiéndonos en otra persona. Transformación. ¿Qué estás tragando, camote? Porque estás en pérdida. Entonces, la pérdida, pues finalmente te hace... Claro. Bye, pérdida, y salir a luego. Bye, yo pasado. Bye, yo pasado, para empezar. Y se une con la astrología, con los ritmos de la que habla de la astrología. O sea, por eso también a lo mejor el inconsciente sueña esas cosas. Porque energéticamente sí estás en una transición de algo, y entonces sueñas esa muerte o algo. Oigan, antes de que se vayan, y nada que ver con los sueños. No nos vayamos. Oli una vez me leyó algo muy importante que nos mandó una fan. Ajá. Aquí en el programa, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando de los cuerpos. Sí. Y cómo ha cambiado el mundo hoy por hoy y aceptamos y amamos nuestro cuerpo y cómo es importante ver diferentes bellezas y no clavarnos en lo que eran los 90s que tenías que ser de cierta figura para, ¿no? Tratar de ser perfecto. 80, no, 70, 60. Sí, hace nada. Bueno, vamos. Siguen. Pero bueno, nos decía esta chava que se sentía hasta un poco presionada por cómo nos veíamos nosotras en el escenario y que tuvo que trabajar mucho el no presionarse por nosotras. Exacto. ¿Cómo le responden ustedes a la gente que nos sigue que no se presionen? Porque a mí me ha pasado con otras grandes celebridades de decir, no, la voy a dejar de seguir porque me está generando ansiedad de porque no me veo así o porque no, ¿no? Sí. O porque no trabajo de esa forma o porque, ¿no? ¿Cómo le dicen a usted, a la gente que nos sigue y que se siente presionada por nosotras? Yo creo que siempre lo contestas tú, ¿no, Re? Esa parte del amor propio. Es que, ¿sabes qué? Y se va a oír bien mamón lo que voy a decir. Pero yo toda mi vida, por ejemplo, he tenido la bendición de que tengo buen metabolismo, tengo buen cuerpo, ¿no? Y toda mi vida me he latigueado por eso, por cumplir un estándar que según yo la gente espera de mí. Pasa ese reflejo con alguien que tú admiras y lo ves y te genera esto y hace poco me generó esa pregunta. O sea, también soltar un tema personal de exigirte algo, o sea, suéltalo, no tengo que, primero, que demostrarle nada a nadie y lo otro también hacer contacto, o sea, permitirme a mí que la gente vea que soy un ser normal, que también tengo celulitis, que también me da hueva hacer ejercicio un día, que no pasa nada, que no eres etéreo, como las sigues a la modelo de Victoria's Secret y sale flaca, divina. Ay, bueno. Pero el otro día fui a una tienda de Victoria's Secret y me acuerdo que era de, ajá, me encanto porque yo me acuerdo, y mire que yo soy flaquita y pues, ¿no?
Pero por supuesto que entraba a la tienda y yo, si me llevo este brasier, ¿viene con el cuerpo incluido? Exacto. Siempre era un anhelo de, ok, el brasier no es suficiente porque quiero el cuerpo, no quiero el brasier. Cuando lo único que quería era el brasier. Ya sabes, le salías con falta. Exacto. Y hoy me encantó entrar, que los maniquís ya me dieron igual porque había, pero el flaquito, pero el más voluptuoso. Bueno, es que normalizaron. Quitaron los... el fashion show, que era una locura, pero lo quitaron también por eso. Ya hay una modelo con síndrome de Down. Ya, o sea, ya está el plus size. Sí, las gorditas. Siempre lo he dicho, su plus size es seis. Pues sí. Es que es, o sea, lo que hablábamos con la fachoneta. O sea, sí contesté, no, que sí quedó perfecto. Claro lo que dije. Sí. No eran mal, o sea, mamón, sino es, como es en... un poco lo que yo también dije en ese momento. O sea, nuestra responsabilidad arriba del escenario, y creo que tiene que ver con nuestra madurez, ha cambiado en mostrarnos tal cual somos. Por eso mucho del backstage les gusta ver tanto. Porque nos colgamos 200 pelucas, nos ponemos 800 pestañas. ¡Hola, Bruno! Porque, ¿sabes? O sea, y que sepan lo que hacemos. Enseñamos millones de veces, Carlos y yo, las máquinas que nos ponemos. Sí. Compartimos nuestros dermatólogos. Sí. Que sepan que... que no es como que, toma agua y dormí 8 horas. Sí, no. Y por supuesto, o sea, que a todas nos gusta poner bonitas fotos en Instagram. Claro, ¿no? Gusta verte mal, pero también normalizar el, no somos, nadie es perfecto. A mí me encantó el desfile que hizo ahorita Benito Santos, no sé si lo vieron, pero, o sea, me pareció increíble, tuvo más de 100, o por ahí de 100 modelos, donde había, o sea, inclusión, o sea, todo, pero sí alto, chaparro, gordito, flaco, gay, trans, ¿sabes? Como que todo. Sí. Y eso creo que es bien bonito que la gente lo empiece eso, a normalizar, a ver cómo nosotras, o sea, claro que tenemos buenos días, malos días, engordamos, pasamos por malos momentos. De pronto nos embarazamos, en el vestuario. Hay veces que estamos inflamadas y ahí tenemos que salir al show con unos bodys súper apretados y que nos esté explotando la panza, pero nunca es tan grave como el amarte a ti mismo, como el aceptarte, el creer que tú eres más allá que esto que hay afuera, ¿sabes? Que la energía va más allá del cuerpo. Claro, y que también asume tu responsabilidad. En lugar de estarte comparando con las demás, saca la mejor versión de tu tipo de cuerpo. Tal cual. Exactamente. La mejor versión hacia donde llegue. Y lo que hagas, si haces ejercicio, si haces una dieta, si cuidas tu alimentación, es por ti y es porque tu te tema. Quieres sentir bien. Y seguramente mucha de la gente que nos ve dicen, ay, si lo dicen porque qué fácil. No es un camino fácil. No, por supuesto no es fácil. No es nada fácil. Pero sí es muy posible. Pregúntale a Rey cuántas cómo sufre con las pestañas postizas. Las odio. No, y con el cuerpo, porque esa es la verdad. Yo he sufrido mucho. Sí, y a mí me tocó esa etapa de chavitas, justo hablando de lo que estábamos de chavitas. Por eso es que nosotras tenemos como esta amistad. De chiquitas, yo me acuerdo perfecto que Rey sufría muchísimo por ese tema del peso. Y era todos los días. Perfecta. Y yo era de papitas. Me decía, es que no voy a comer papitas porque me tengo que cuidar. Y yo decía, Rey, estás perfecta, ¿sabes? Eres hermosa. Pero no solamente por fuera, sino por dentro. Sí, o sea, quiérete, ámate y siéntete feliz con Pero lo que está increíble es esto. O sea, poder llegar y decirles esta comunicación y que les llegue de forma auténtica y real para que se enteren que sí, le echamos muchísimas ganas porque es un espectáculo y porque queremos Pero que no se vea divertido. Por el espectáculo, ¿eh? No, o sea, me refiero yo que estoy metida ahorita en el ejercicio y todo eso, yo no lo hago por el espectáculo, no lo hago ni no por me el vestuario, ni por nada, porque... O sea, en pandemia como que le agarré más amor. Empieza así, pero luego se transforma. No, pero se transforma ¿qué? O sea, empiezas como a decir, no, si me voy a meter al ejercicio de la tía porque el espectáculo, me siento bien, el vestuario. Pero pues es que fue pandemia. Por eso. No, pero luego transiciona a, puta, wow. Es que después, es que te lo juro, te cambia tu día. Empiezas con otra energía, sí te cambia. Pero emocionalmente, mentalmente te desconecta, o sea, tiene su chiste también el ejercicio o la alimentación, lo que quieras. Pero no me refería yo a eso. Lo que me refiero es que no le echamos ganas, no al cuerpo, sino a cómo nos vemos, a la imagen, a todo, porque es un espectáculo, es parte del show, es parte, ¿no? Sí. Y JNS, eso es eso también. Eso es, sí, claro. Pero lo importante es que sepan que somos seres humanos, que tenemos altas y bajas, que nos ponemos cosas, que agrandamos otras, y que está increíble que vean esa parte también. Creo que también es algo que nos está ayudando, que emocionalmente las cuatro estamos en un gran momento. Claro. O sea, hace 4 años, o sea, nos podrán haber visto en el escenario y con el vestuario, pero todas andábamos, o sea, escondidas atrás del vestuario. Literal.
Oigan, momentos terribles. Gracias, gracias, ay, gracias por compartir. A ver si se quedan o no al siguiente bloque. Estamos de vuelta y ya listas para, ahora sí, respondernos. ¿Por qué soñamos? ¿Qué significan los sueños? ¿Los podemos controlar? Y para terminar y entender bien todo este tema, está la doctora Perla Aguirre. ¿Cómo estás? Las juntas que no se quisieron ir. No se quisieron ir. Sí se quedaron. Ya. Es más, y de aquí, para siempre. Pa siempre. Me encantó. No nos vamos a ir. Menos con Perla, no, Dios gracias. Mío. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por su nuevo programa. Gracias por crecer, por empoderar más mujeres. Y qué bueno que vamos a llegar a más gentes, a más mujeres. Y agradeciéndoles desde todo su público, siempre diciéndoles que de verdad todas las personas que han llegado a mí están súper agradecidas con ustedes. Ay, y les han cambiado la vida, no tienen idea de qué tanto. Ay, si supieran el alcance de todas estas mujeres que han podido hablar con sus ancestros, que han cambiado, que se han dado cuenta que no tienen por qué seguir en la misma situación en este camino, siempre les mandan un agradecimiento. Es bien bonito que lleguen y dicen, es que yo te vi en Amo, y desde ahí soy fan de Amo, y desde ahí soy fan tuyo. Gracias, chicas. Gracias. A ver, Perla, primera pregunta, ¿qué son los sueños? Bueno, los sueños depende mucho de desde dónde lo ves. En India, para los hindús, los sueños tienen que ver con el subconsciente, claro, con todo lo que está guardado en tu mente. Cuando estamos todos los días, pues estamos en el rol de voy por las compras, voy por esto, entonces no descansamos la mente. Tiene que llegar un momento en que en el subconsciente debe de empezar a salir todo aquello que tienes guardado desde mucho tiempo atrás. Hay diferentes estilos de sueños, el sueño prenutitivo, que es el que te va diciendo a veces, no hagas esto, el sueño donde ancestros se manifiestan a través de nosotros, el sueño de la suerte, el sueño donde traes algo, un bloqueo y estás pidiendo respuesta y te la van a dar a través de ello. O sea, el sueño es que el cerebro habla a través de algo que nosotros creemos que estamos dormidos, pero es cuando realmente estamos más despiertos. Wow. Porque a nada ver, lo está molestando. Ahorita dices, es algo que está en nuestro subconsciente. Nosotros, que hemos soñado con nuestros papás que ya no están, ¿qué? O sea, ¿realmente vienen? ¿Realmente te visitan? ¿Realmente te dan un mensaje? ¿O somos nosotros que lo traemos en el subconsciente y queremos estar cerquita de ellos? ¿Qué? Siempre les hablo con mis ejemplos para que entiendan un poquito. Hace como un mes yo me fui a la playa y mi mamá se me presentó en sueños, mamá trascendió el año pasado, y me decía, Perla, no seas decidiosa, checa los niveles de la camioneta. O sea, a mí se me olvidó, ¿no? En el camino, todavía en donde estaba, me dice, Perla, checa los niveles del agua de la camioneta. No. Yo dije, pues llegando a México, pasando Cuernavaca, desvielada. ¡No! Fueron anticongelantes, se cayó. O sea, ellos nos van avisando, se le llaman espíritus guías. Lo que ellos te van diciendo depende mucho de la emoción con la que tú lo sientes. Si tú sientes mucha tristeza, quiere decir que ellos vienen como a decirte, no estás solo, ay, sí, qué fuerte, estoy contigo, ¿no? Si no hablan, quiere decir todavía no estás preparado, exacto, para hablar conmigo. Calma, pero estoy contigo. Nos van avisando en qué tengo momento. Una duda, ¿esto es un mensaje más allá o es un o es o literal estamos en otro plano? En literal estás en otro plano. Era la respuesta que quería. En literal es están. Que, es ahí. Que tiene, o sea, de verdad yo creo muchísimo en eso. Sí. Y es que hay diferentes planos, claro, y nos vamos supuesto. A encontrar ahí. Claro. Nos vamos a encontrar ahí en algún momento y entonces cuando sueñas o cuando me imagino que no siempre es que cuando sueñas con algo es que está, ay, estoy en otro plano. Pero sí puede pasar. Ah, ok. Hay algo que se llama sueños lúcidos. Tú puedes entender cuando estás soñando realmente, porque en los sueños nunca nos vemos las manos ni los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a cómo llevar los sueños. Con los sueños tú puedes hacer magia. Tú con los sueños puedes preguntar si es el trabajo para mí, puedes mandar a llamar a alguien. Se le llaman sueños lúcidos antes de dormir. Lo que hacemos es que para que la mente consciente comience a crear, tú todos los días debes de preguntarte, ¿esto es un sueño? Pero
así en presente, estoy en un sueño. Y entonces cuando llegas a dormir, tu mente te va a decir, esto es un sueño. Y entonces ahí te vas a ir contestando, no, estoy comenzando a ver. Y entonces comienza, nosotros nunca soñamos en colores. Cuando sueñas en colores es porque estás en un viaje astral. Wow, cuando sueñas en colores, Dios, es porque algo va a pasar. ¡Mi excusado rosa! Nos recomiendas, rápido, nos recomiendas despertar y literal apuntar nuestros sueños, escribirlo para después. Todos deberíamos de hacer eso porque te están dando mensajes del más allá que no lo estamos desperdiciando. Porque tú agarras y lo primero que ya estamos acostumbrados a hacer es abrir los ojos y agarrar el celular. Sí. Y ahora, ya esa perdiste gente que eso. No sueña. Todos soñamos, soñamos. Exacto, entre 13 a 6 veces. Te dicen, no, yo nunca me acuerdo. Quiere decir que está tan cansado el subconsciente, está cansada tu mente que no recuerda cómo, es demasiado cansado, es demasiado estrés. Oye, espérate, a ver. Yo quiero responder su sueño. Exacto, ¿el de mi papá? No, no, el de los dos. Echa los dos, primero el excusado. El de no manches, ese es... Porque rosa. Porque sí, o sea, pero qué loco, porque sí me acuerdo perfectamente del color. Y tienes razón, siempre sueño como en la noche y no hay colores. Uh-huh. Pero ese, yo de niña soñaba y me hacía pipí siempre, que entraba a un baño y era todo como gigante y el baño era de terciopelito rosa y entonces me subía y me sentaba, ya que me sentaba a hacer pipí, me hacía en la cama. Pero lo soñaba todo como en un mundo de burbujas y rosa y como acolchonadito. Ahí es un viaje astral. Ahí es como dice Angie, vas a otro plano. No, quiere decir que hay un recordatorio. No, ¿para qué? Hay un recordatorio. Porque hay un recordatorio de ella. Tiene que decir que algo de infancia todavía no ha sanado en ella y que tiene que ver con lo que tiene que desechar, miedos que trae guardando. Tiene cada, la interpretación de sueños es muy grande, por eso los libros de sueños son buenos siempre y cuando tengas un diario como el que me dijiste, que vayas apuntando, porque para ti no es lo mismo la taza del baño, a lo mejor para mí puede ser que estoy desechando otra cosa. Claro. No es lo mismo soñar con arañas, porque para mí a lo mejor las arañas son un terror, pero para mí las arañas son tejedoras y cuidadoras, y que están tejiendo y cuidándote y protegiéndote de algo. A mí me habían dicho de las arañas que era una mamá de más sobreprotectora. Claro. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Tú? Sí, mi mamá. ¿O tu mamá? Yo. ¿Las dos? Yo, ultra. ¿Y tu mamá también es sobreprotectora? Pero lo hace diferente. Ok. Perla, sí, nosotras hemos soñado con nuestros papás. Uh-huh. Ahorita dijiste, si te habla, a lo mejor lo ves ahí sentadito, paradito, pero no te da ningún mensaje. Pero Carlita, me atrevo a preguntar, si no ha soñado con él, ¿por qué es? Apenas pasa. O sea, porque hay un proceso de transición donde depende de la evolución de la persona que se fue, es como él se puede manifestar y también depende de ti. Si hay mucho dolor, entonces... tu consciente todavía dice no es momento. Cuando tú abras ese dolor y le digas papá estoy completamente a recibirte, a recibir el mensaje, entonces él va a llegar. Okay. desde este momento, ¿no? Y te voy a decir date ese momentito para decírselo, porque en cuanto lo sueñas y lo sueñas bien y él te dice que está mejor que nunca, es una paz que vas a sentir. Yo creo que tiene, todo esto tiene que ir sin presión. Es cuando es. Sí. No, es cuando es, pero... Sí, pero existen preguntas. Sí, o sea, siempre, o sea, les pasó, oye, ¿cómo estará? ¿Estará así bien? Así es lo que iba a preguntar. ¿Cómo podemos ¿cómo hacer? ¿Cómo puedes saber que está? O sea, mis preguntas siempre son... ¿Tu papá es un señor gordito? Más bien, estómago un poquito llenito, orejas... cabello corto, y él dice que te ama mucho, que está muy bien. En el momento en que se fue, lo que más le preocupaba era esta tendencia que tienes a no dejarlo partir. Pero él te ama y está muy orgulloso de ti. A veces te cuesta trabajo confiar en ti, pero confía. Él sí se ha presentado en ti en algún momento de tu vida. Se presenta muy seguido en tu casa, mueve a veces cosas. Y siente cuando veas el sol que él está ahí, que está cobijándote. Ay, dale, ¿no?
Hermosa. A partir de hoy lo vas a soñar. Nos dice, se abre. Por favor, bueno, esa es otra cosa. Yo lo del sol también. ¿Por qué? Porque el sol lo siente. Porque ¿sí? todos los días, o sea, siempre le dije que cuando mi papá le encanta también la astrología y eso, y le compré un telescopio para que vea las estrellas. Entonces, antes de morir le dije que siempre que vea las estrellas iba a estar pensando en él o el amanecer, porque él en la pandemia todos los días se despertaba y veía el amanecer desde, pues, desde la terraza, desde mi departamento. Y justo hoy me desperté así. Cali. Y te dice del sol. Es que... O sea, eso está... del sol así. Y hoy estuvo muy cañón el sol. Hoy que salí a las 5 de la mañana, o sea, el sol estaba muy cañón. Bueno, ya está. Oh, ¿y tú también has soñado con tu mamá? Yo sí, sí he soñado con ella, pero yo la tengo más presente en consciente. O sea... Les cuento rapidísimo, pero ¿cómo le pido muchas señales, constantemente. Pide señales porque te las dan. Mucho. O sea, ayer en la noche me pasó. El sábado fui a una meditación, el domingo fui a una meditación muy fuerte, muy profunda. Y estando ahí le dije, ma, dame ahora sí una fuerte. O sea, una... Sabrosa. Donde me hables, donde me digas, ¿ok? El lunes me dice un amigo, tienes que ver esta película. Y la vimos ahí en la noche. Bueno, se trató de cáncer. Que mi mamá murió de cáncer, se trató, o sea, una similitud que dije, no puede ser, y ella le dice a los hijos, le dice al hijo, por favor, lo más importante, lo que más me importa, es que se lleven entre hermanos, me da igual si tu trabajo, si tienes pareja o no, yo quiero que se lleven entre hermanos, porque además, yo estoy en ellos, yo estoy en la cara de tu hermana, ahí está, ¿sabes? O sea, te lo juro que, y cuando te dan la señal, se siente como pum, así de, ah, ahí está. Entonces, yo la vivo muy presente. Ahí está, ya, ya aprendiendo. ¿Cómo podemos hacer para provocar o que se nos facilite los sueños, la comunicación, pedir? ¿Cómo podemos pedir? Vas a tomar un vaso de agua, lo vas a intencionar y lo vas a poner en tu mente. Y hay ángeles para todo. Ángeles de la comunicación, ángeles de los sueños, ángeles del tráfico. O sea, realmente puedes pedir ángeles para todo. Entonces, les pides que por favor te muestren lo que tú deseas ver, el mensaje. Es un trabajo. No te voy a decir que en la primera noche va a pasar. Como todo. Porque el agua es un transmitor. Tenemos 85% agua. Entonces, intencionas el agua y en la mañana te la tomas. Y cada vez que va pasando, te van a dar el mensaje. Tienes que, lo que sí, levantándote, antes de poner el pie afuera, tienes que escribir lo que te envió. Y la emoción que te causó aquello. Tú puedes enviarle sueños a alguien más para ayudarlo. Si tú me dices, oye, quiero que me visites en sueños, ayúdame en sueños, ayúdame a sanar en sueños. Entonces yo te digo, pon un vaso de agua, si tú me das permiso, no podemos dañar a nadie en sueños. Nadie se puede dañar en los sueños. Ay, nadie se puede dañar nunca. No, nunca, por favor. Por favor. Entonces enviamos sueños positivos, ¿no? Entonces si tú quieres, dices... Ay, le manda un sueño a Mel para que ellas vean cómo empiezan a conectar. Oli, a Carla, y así se le pueden enviar, mandar sueños. Nada más no asusten, hijas de la familia. No, hombre, ya me vi hoy en la noche que le jalen los pies. Las voy a súper asustar. Ya te vi. Ahí está la tarea que pueden hacer en casa para realmente integrar los sueños y pues darles más significado. Claro. Y por último, ¿existe sí significados así generales que nos pudieras dar antes de irnos? De si sueñas con tal, ¿es esto tal? Por ejemplo, si sueñas con números, nunca los platiques. ¿Por qué? Porque no platiques el sueño. No. Ni los números. Ni los números, porque quiere decir que ese sueño trae una suerte para ti. Y cuando tú la platicas, le quitas el poder y la fuerza. Para que tú sueñes un número que te dé suerte, como jugar en el ate, jugar a cualquier cosa, tienes que soñarlo 3 veces. Entonces, es un número muy representativo. Cuando sueñas, por ejemplo, agua, tiene que ver con emociones. Los dientes, por ejemplo, representan ancestros, pero cuando caen, normalmente es muerte de un familiar. ¿Ves? Yo ya, eso ya lo había escuchado. Cuando sueñas con agua... O sea, puede ser ríos, lagunas, nadando, lluvia, o sea, cualquier representación del agua. Del agua clara. Clara. Son emociones. ¿Emociones en qué sentido? Emociones atoradas, que dentro de ti hay lágrimas que no has sacado, que has contenido, que va a surgir. Me gustó lo que necesitas. Acabas de decir de las arañas, porque yo siempre las había visto en negativo. ¿Y qué crees? En una de esas... Claro. Yo estaba tejiendo cosas. Es que es otro... Y luego resulta que sí. Estabas con tu...
Oye, soñar en no sé. Con lo de volar, ¿qué volar dijimos? A veces la mente cae tan profundo que el sentirse que caes o que vuelas es una manera como de no morir, de despertar. Y quiere decir que quieres ser libre en algo. Depende, te digo, mucho de la emoción que tú tengas. Claro. Porque hay gente que me dice, para mí volar es terrorífico, ¿no? Claro. Entonces también te está hablando de los miedos que tienes guardados en el subconsciente y que no has podido sacar. Ya. ¿Sueños con accidentes? ¿No les ha pasado? También, de repente, claro. O sea, que chocan, sí, que es... Pero que alguien. Pero no, pero no, o sea, querido. Sí. No, o a veces tú, o sea, yo me he soñado en accidentes y obviamente pues sí. No te mueres porque no conocemos esta sensación, pero sí, sí me ha tocado lo que vives. Accidente, que despiertas y dices, bendito sea el Señor, que era un sueño. Tiene a veces que ver con vientre materno, el coche representa la matriz. Entonces quiere decir que a lo mejor en un embarazo o algún proceso, no siempre tiene que ser el accidente. Te está avisando que pudo haber sido algo que le sucedió a tu mamá mientras estaba embarazada justo de ti. Justo eso te quería preguntar. Nuestros sueños no siempre necesariamente tienen que ver conmigo. Quizás son nuestros ancestros. Sí, muchos. O sea, a veces te sueñas que estás como en otra época, sí. Y en otro vestido, sí. Y en otro... Son sueños... O aunque sean de la actualidad, aunque puede ser sea. Algo, un mensaje de alguien más o algo que pasó en tus vidas pasadas, ¿no? O sea... Tienes de todo. Tienes de todo. Ay, oye, cuando vas cayendo al precipicio... Cuando estás cayendo al precipicio es mucho cansancio, es como ya estás en todo el momento del estrés. Lo ha dicho así, güey. Oye, del estrés. Otro, el de que te persiguen, ese me pasa seguidón, ¿eh? Pero te persiguen y me pasa que a veces te quedas, o sea, no puedes seguir corriendo. ¿Cómo es cuando se te va? Como que me va a alcanzar. Me va a alcanzar, pero no corres. No puedes correr, no corres. Yo nada más tengo la sensación de que me persiguen. ¿Por qué habla de que te alcancen tus metas? Y tú estás corriendo sin dejar que te alcance eso que viene para bien para ti. ¿Cómo? A ver, no escuché. Sí, son tus metas. Viene algo bien para ti. ¿Que te persigue? Viene algo bien para ti, pero tú no estás dejando que eso te alcance. Vives tan deprisa que no estás dejando. Volvemos y que no puedes correr. O sea, la vida te está dando algo. Te está dando algo. Y tú por no quererlo hacer consciente, te estás... Y que persiga, porque esta señora... Yo soy la que persigue a alguien. ¿A alguien o algo? Algo. Ahí observa a quién. Ok. Observa qué es lo que estás siguiendo, qué es lo que quieres conseguir de esa persona o qué emocionalmente te está dando esa persona para que tú la sigas. Ok. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, yo quería preguntar. Rápido. Sí. Cuando sueñas con alguien que hace años no ves, ¿no les ha pasado? Sí. Sí. O sea, con algún amigo de la vida de la escuela, con un primo de hace años. Sí. O sea, con alguien que hace... ¿Qué dices? Soñé con fulanito, qué chiste. Es una reconexión. Quiere decir que todavía hay un contrato entre ustedes dos que no se ha terminado. Sí, y luego te marcan. Yo quería preguntar de mi papá también, ¿por qué lo sueño como si hubiera regresado de la muerte y me da mucho miedo que se vuelva a morir? Porque, o una vez sí se volvió a morir. Porque no has aceptado todavía en las etapas de los duelos, no has aceptado que él se ha ido. Entonces, lo estás moviendo y él viene a decirte, aquí estoy, la muerte es una transición, realmente no existe. Yo estoy contigo las veces que tú necesites que estés. Wow. Ay, pero gracias. De verdad, gracias. No, bueno, ¿qué les puedo? Yo puedo platicar con ustedes todo el tiempo. De verdad, gracias, Perla, por estar una vez más aquí en este sillón maravilloso. Gracias, Jotas, por quedarse. Gracias por compartir cosas tan íntimas, tan personales. Sé que a veces nos ponemos en un lugar muy vulnerable hablando de estas cosas. Esperemos que les haya gustado muchísimo este programa. Que estén escribiendo. Busquen a Perla. Gracias, gracias. Sigan a las JNS, traemos muchas cosas bien padrísimas. Y como nosotras en YouTube todavía estamos aprendiendo, porque la Tinkits y la Rekits son re buenits para esas cosas. Van a ser la despedida de YouTube, porque siempre no entendemos, o sea, compartes. Muchas gracias por ver el programa, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que denle mucho like y compártanlo. Exactamente. Denle mucho amor. Ay, nosotros denle amo.